started popping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Salir de la tienda, hay bastantes cositas, dice que ya se vendió muchas cosas en una feria que hubo, pero bueno, todavía quedan bastantes cositas. Me compré mis respectivos jaboncitos, miren como ellos lo dan como en uno, porque el tema de ellos es reciclaje y por eso vienen así cositas así artesanales. La tienda se llama Cubanía y entonces ahora les voy a enseñar el jaboncito que es de sábila, que es bueno para la piel. Dios mío, miren qué cara de cansancio, que viajamos hoy de Florida para Camagüey y entonces nos hemos pasado el día entero caminando y vagando por ahí. Te estaba diciendo de la tienda Cubanía que queda ahí entre Avellaneda y San José, creo. Después le digo bien la dirección. Esquina San José. Esquina San José. Está bastante bonito, está bonito. Al final voy a esperar un poquito más a ver si logro conseguir un traje así como ese, así de mujer, pero negro, que es lo que quisiera. Ese no me acaba de convencer porque yo que estoy gordita me veo más gorda todavía, pero estaba muy bonito. Pero sí me compré, ay, seguro no me escuchan nada con la bulla de los carritos. Me compré, miren qué chulito como te lo ponen así en un sobrecito. Miren, te ponen una tarjetica dentro de eso que dice jabón de sábila y ahí dice las propiedades y eso que tiene el jabón. Miren el jaboncito, qué bonito. Es de sábila. Bueno, buenísimo. Yo que estoy teniendo muchos granitos. Coge, guárdamelo. Ahora estoy llegando a el trabajo de mi hermana, que se lo voy a enseñar ahora que casa. Trabajo de mi hermana, que es una casa de 15 aquí en Camagüey, para recoger la llave de la casa, porque ella todavía no ha salido del trabajo. Muchas felicidades para todos. Quiero enseñarles un poco de lo que vamos a hacer. En este momento estamos caminando por el bulevar de Camagüey y salimos. Está un poco complicado comer. No les puedo explicar la cantidad de colas que hay en todos los restaurantes. Hay mucha cola, porque imagínense, hoy 14 de febrero se llena. Queremos ir a Leliasa, que a ellos se los he mostrado en otras ocasiones. Vamos a ver si podemos. Yo me imagino que haya menos capacidad todavía, pero bueno, ya les iré mostrando hoy. Sentados en el portal de una casa, esperando.
si podemos comer en la peregrina. Les cuento, la peregrina no nos gusta mucho porque ha decaído un poco. Bueno, hace rato que no venimos, porque una vez ya tuvimos un poco de mala experiencia ahí, como que la comida muy caro y la comida decayó mucho. Y entonces, como que más nunca vinimos. Pero ahora en estos momentos, como que hay pocas opciones. Y aquí estamos haciendo la cola más pequeña, que son como 40 personas adelante. Esperar comer. Así que ya les mostraré cómo estoy. Una eternidad más tarde. Aquí tenemos lomo de cerdo, el pepillo, el arroz español. Ya después, cuando salga de aquí, ya terminamos de comer. Ya cuando salga de aquí, les contaré qué tal la comida. Y créeme, no es nada bueno. Mil años más tarde. Hola Muñiz, buenos días, ¿cómo están? Ayer se me olvidó despedir el video porque llegamos cansados y tarde, y ya a esa hora ya fue cambiarse de ropa ya y acostarnos a dormir, y entonces no pude despedir el video. Hoy estoy, pero bueno, dormimos la mañana, así que descansamos un poco, y ahora voy de camino para Florida, de nuevo de regreso. Entonces, estamos todavía en Camagüey, queríamos ya más bien desayuno, almuerzo, porque no hemos desayunado ni comido nada y son las 12 del día. Estamos aquí en una pizzería para comprar pizza y refresco. Y de ahí ir para la parada a coger carro para Florida. Entonces, así en el camino les iré hablando de la comida de anoche, que yo creo que al final no les terminé de decir qué nos pareció y eso. Aquí está el tiquecito que te dan, somos el número 70. Caballero, ustedes no se lo van a creer, tuvimos que regresar para la casa porque se me quedó algo, y mira que yo verifiqué, pero se me quedó algo, y entonces tuvimos que mirar para atrás, pedir la llave y volver entonces a recoger lo que teníamos. Realmente le estoy grabando ahora al otro día del video. Ayer cuando llegué muy cansada, me bañé y ya de ahí descansé y eso, y no hice nada, y se me olvidó hacer la despedida del video y hablarles de lo que le dije que le iba a hablar, que era de cómo lo había pasado, de la comida, de qué me pareció todo. Entonces hoy estaba editando y me di cuenta que no había hecho la despedida del video. Entonces, decirles que el restaurante realmente, el restaurante es bonito, es un lugar bonito, pero la comida fue una decepción porque era muy cara, y no se puede decir fue caro, pero fue riquísima, fue deliciosa, ¿no? Realmente no valió la pena para nada. Ya sabemos que no podemos cometer ese error de nuevo de ir ahí. Les cuento que nosotros sí nos daba el dinero en moneda nacional, pero nos daba exacto, o sea que nos quedábamos con una mano adelante y una atrás, porque realmente nos sorprendió
el precio, fueron como 7,000 pesos casi. Una comida de 2 personas. Y eso para el cubano es mucho, más para el cubano de a pie, como nosotros. Nosotros no nos imaginábamos que íbamos a gastar eso, porque en todos los restaurantes que habíamos ido no cuesta así. Más que 3,000 y pico, 4,000, vaya, hasta 5,000, pero 7,000 eso era demasiado. Íbamos a pagar con la moneda nacional y quedarnos sin nada para regresar a Florida. No teníamos ni para regresar del viaje, pero decidimos ponerlo mejor con MLC. Y entonces decidimos pagarlo así porque en sí nos resultaba mejor, o sea, pagar por transferencia. Nos ahorrábamos más dinero realmente. Yo como más rico en mi casa que lo que comía en ese restaurante, pero bueno. Ya, hicimos tremenda cola, pero bueno, lo pasamos bien, salimos un rato, despejamos. Al final, bueno, nos sirvió de experiencia. Ya entonces voy a despedir el video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por su apoyo en todos los videos. Este ha sido un video corto, no mucho contenido, pero bueno, hace rato que no les traía video, estaba perdida. Y que quería dejarles, aunque sea esta semana, un videito, aunque fuera sencillo. No se preocupen, nos vemos. Yo voy a seguir trayéndoles contenido. Recuerden seguirme por Instagram, porque yo allí siempre los mantengo al tanto de lo que vamos a subir en YouTube. Y ahí podemos hacer algunas encuestas y preguntas y eso. Recuerden dejarme en su comentario qué les pareció esta comida, qué les pareció todo, qué les pareció cómo es lo difícil que es para el cubano pasar un 14 de febrero, salir. Déjenme su like, comparte este video con otras personas que creen que le pudiera gustar este contenido. Así que nos vemos en un próximo video y suscríbete a mi canal. No se te olvide. Nos vemos. Chaito.